Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Pues
esperanza de ser junto a tu Hijo eternamente, reunido por tu Espíritu clemente. Amén. Te vio el mar, oh Dios. Muerte y la vida. Aleluya. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque con su corto salvación.
Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios.
Así también, considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Nosotros colgó de madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Tendría aún muchas cosas que deciros, pero no estáis ahora en disposición de entenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, os conducirá. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos.
Dirijámonos a Dios, que quiso manifestar a Jesús resucitado a los apóstoles, y digámosle suplicantes: ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Señor, fuente de toda luz, te aclamamos con acción de gracias en esta mañana, porque nos has llamado a participar de tu luz admirable y nos has querido dar la salvación. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique y nos fortalezca, para que con nuestro trabajo hagamos más humana la vida de los hombres. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia, para que en toda nuestra jornada nos gocemos en tu alabanza. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Concédenos, Señor, que así como ahora celebramos en la fe la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo, así también merezcamos regocijarnos con todos los santos cuando vuelva Él triunfalmente al fin de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos unimos, somos el pueblo santo de Dios, los pastores, la comunidad que alaba, que bendice a su Dios y se siente acompañada por ese poder del Espíritu que nos guía hacia la Pascua eterna. Nos ponemos en la presencia de Dios, pedimos en esta mañana por los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica, de nuestro Cabildo, y por las intenciones de cada uno de nosotros. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando venga en su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: «Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien,
Yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él. Siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y todo cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: «De esto te oiremos hablar en otra ocasión». Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio el Areopagita y una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Su nombre es excelso, su gloria.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibe de mí lo que le vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Hemos escuchado en esta mañana en un fragmento del extenso texto dicho por el Señor en la última cena, descrito en el Evangelio de San Juan. Este discurso de Jesús en el último encuentro con sus discípulos antes de padecer es como su testamento espiritual, donde manifiesta los misterios más profundos de su identidad y los más íntimos sentimientos en relación a la comunidad de creyentes representada en los apóstoles cercanos a él. El Maestro se presenta como el Hijo amado del Padre, quien revela en su propia persona y en sus actitudes la verdad de Dios. El Padre ya no se entiende como una divinidad alejada, hermética, ante quien se debe inclinar la cabeza y evitar el contacto con Él. Más bien, es el amigo dador de vida, quien invita a participar de la misma vida divina. Su palabra se ha manifestado en el mandamiento del amor y en el signo del servicio a lavarle los pies. Este mensaje los discípulos lo recibieron con inquietud, pues aunque es muy claro, sin embargo,
no es nada fácil hacerlo concreto. La experiencia que van a vivir ante la muerte de Jesús les va a mostrar sus tremendas limitaciones y la incomprensión ante los proyectos del Señor. Pues en el fondo, la muerte y resurrección del Señor son acontecimientos no fáciles de entender. Pablo, al hablar y predicar sobre dicha resurrección de entre los muertos a los atenienses, recibió burlas e indiferencia. Al igual que hoy, estos misterios son descuidados y mal entendidos. Una cultura que sobrevalora los intereses materiales y promueve las satisfacciones terrenales, no le interesa oír hablar de resurrección. Es mejor disfrutar de lo actual, de lo que tengo ahora, de esas experiencias que disfruto en este momento y no estar pensando en premios para la vida eterna. Tal realidad que supuestamente trasciende lo presente es incierta. ¿Y para qué estar pensando en algo ilusorio? Tal pensamiento condiciona nuestra existencia actual y mueve los rumbos de las sociedades, ya que nos vuelve egoístas, demasiado utilitaristas y conformistas. No hay experiencia de eternidad. Sin resurrección, no tiene sentido la misión de la Iglesia y el anuncio del Evangelio. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, el guía y maestro que va moviendo nuestro interior hacia una realidad espiritual, una experiencia nueva. Si de verdad experimentamos la resurrección, entendemos que la enseñanza de Cristo es sabiduría concreta, palabra de vida. Se puede hacer realidad, no es una utopía, un sueño. Su manera de actuar es camino para una correcta relación dentro de la comunidad y de las sociedades actuales. Ahí está la semilla de una humanidad renovada, proyectada para este mundo y que lamentablemente se ha corrompido por el pecado. El Espíritu no hace otra cosa que actualizar el mensaje de Cristo. Él mismo es el amor personificado, capaz de unir a las comunidades cristianas, mover los corazones hacia la caridad. Gracias a su acción santificadora, los discípulos entenderán el sentido de la muerte redentora de nuestro Señor y entenderán la manifestación plena del amor de Dios. Lo que en un principio sintieron como fracaso, la más terrible frustración, se ha convertido en la gloria de Cristo. Él manifestará mi gloria. Desde la cruz se comunica el amor de Cristo en plenitud, y quien está en sintonía con ese amor entra ya desde ahora en la gloria de Cristo. El sentido de la vida cristiana. Así se entiende el mandamiento del amor y el camino del servicio. Jesús no es un personaje del pasado que nos ha dejado un gran ejemplo con tantas acciones buenas. Tampoco es un personaje glorioso que si realizó grandes obras era por su divinidad. Él es mi Salvador en el presente, con quien tengo que colaborar para construir una humanidad nueva, donde reine la igualdad, la justicia, el servicio y la solidaridad. Es contemplar su estilo de vida para asumirlo en mi propia realidad concreta. La experiencia humana de Cristo es una concreta toma de posición ante el mundo. Leyendo los evangelios, entendemos los criterios para seguir su proyecto, y estos se convierten en norma de vida
para los que nos llamamos seguidores suyos. No se puede concebir una comunidad cristiana que no tenga el mismo compromiso con el hombre que tuvo Jesús, dice un comentarista de este Evangelio. Hoy más que nunca necesitamos gente convencida de la fuerza del Evangelio y de la acción consoladora del Espíritu Santo para convertirse en testigos del amor de Dios en un mundo donde se han levantado tantos altares a ídolos falsos, dioses de oro y plata, que han suplantado al Dios en quien vivimos, nos movemos y somos. La Santísima Virgen de Guadalupe, al llegar a estas tierras, de una manera tan sencilla y delicada, derriba nuestros ídolos y nos muestra al verdadero Dios por quien se vive, el Dios del amor, cercano y misericordioso, y ella impulsa la acción misionera en nuestra patria. Tenemos un gran compromiso y no podemos irnos por otro camino para evitar el encuentro con su mirada compasiva. Es el tiempo de redoblar esfuerzo y entusiasmo para construir su casita fundamentada en el amor de Dios y del prójimo. El nombre del Señor, al nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso y su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. A cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana o la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su fidelidad al Señor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los padres y educadores de los niños de nuestra ciudad, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Thank you.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos, como siempre, el último miércoles de mes, y es este miércoles el último del mes de mayo. Vamos a tener noches de museo, vamos a hablar de la Virgen Santísima de Guadalupe en el Museo de la Basílica, atrás de la antigua Basílica. Los invitamos a todos ustedes a las 6 de la tarde. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Que Dios los bendiga mucho. Con esta bendición final, bendigo a todos ustedes. También bendigo a los niños, los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.